Hola a todos nuestros notichicos y notichicas, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Nos alegra verlos de nuevo frente a sus televisores. Conocidas notichicos, somos un noticiero para chicos y chicas que sale todos los sábados a las 10 de la mañana por Telesistema, que busca que estés informado y te enteres de actividades culturales, deportivas, recreativas, que conozcas a otros chicos y chicas y que aprendas muchas cosas nuevas. Hemos preparado notas súper entretenidas y divertidas para compartir con todos en la próxima media hora. Iniciamos la celebración del mes de la patria preguntando a nuestros chicos cómo lo celebran en la sección Yo Opino. Acompañamos a los chicos del Club Narciso González en su tarde de cuentos. Hablaremos de la protección animal y cómo podemos ser parte de este movimiento para proteger a los animalitos. Celebraremos el Día Mundial de los Humedales, conoceremos a la autora del cuento Un Banco de Historias y mucho más. No se muevan de sus televisores, vamos con nuestros titulares. Celebramos el Día Mundial de los Humedales. En Yo Opino, los chicos y chicas nos cuentan cómo celebran el mes de la patria. Participamos en la actividad Plásticos por Juguetes. Les tenemos un reportero invitado futbolista. Vamos a disfrutar de una tarde de cuentos en el Centro Cultural Narciso González. Estuvimos en una actividad sobre protección animal. Descubriremos el cuento Un Banco de Historias y continuamos nuestro recorrido por la Sala de las Matemáticas de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. Los humedales son muy importantes para la conservación del medio ambiente. En nuestro país tenemos varios humedales. Te contaremos cómo podemos ayudar a protegerlos, a propósito de su día que se celebra el 2 de febrero. Con el natalicio de Duarte inician las celebraciones del mes de la patria. Por ello, en nuestra sección Yo Opino le preguntamos a nuestros notichicos cómo celebran este importante mes para todos los dominicanos. Estuvimos en el Ayuntamiento de Santo Domingo, compartiendo con los chicos y chicas en la actividad de intercambio de plásticos reciclables por juguetes. ¡Acompáñanos! El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año. Se celebra este día para que la gente conozca la importancia de promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales en este importante ecosistema. Los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas, manglares, los lagos, los ríos, entre otros. Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada. Los humedales sirven para el sustento alimenticio, para proveer de agua dulce a millones de personas en todo el planeta. Actúan como esponjas al absorber el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos y ayudan a controlar los efectos del cambio climático. Cuando visites un humedal, respeta a las aves, plantas y todo organismo que sea parte del hábitat. No los destruyas ni captures o molestes. Mejor protégelos y evita arrojar basura o desechos tóxicos. Júntala en bolsas y deposítala en los lugares destinados para ello. Entre los humedales más importantes de República Dominicana están Humedales del Parque Nacional Jaragua, Humedales del Parque Nacional de Montecristi, Parque Nacional Lago Enriquillo, Humedal Internacional o Sitio Ramsar y Laguna de Oviedo. Te invitamos a conocerlos y a proteger los humedales. En mi casa celebramos el mes de la patria poniendo una bandera en la ventana. Yo celebro el mes de la patria cantando el himno nacional. El mes de la patria yo lo celebro haciendo actos junto con mis compañeros de la escuela. La alcaldía del Distrito Nacional realizó el pasado mes de enero el intercambio de botellas plásticas por juguetes, con motivo del Día de los Santos Reyes en el Palacio Municipal, bajo el lema: en esta Navidad no botes tus botellas plásticas y cámbialas por un juguete. Hola notichicos, mi nombre es Arisley Altagracia y yo estoy en la alcaldía del Distrito Nacional en la actividad Plástico por Juguetes. Yo recolecté 2000 botellas con mi familia y la lavé y la machuqué. Con esta actividad aprendí a reciclar para cuidar al medio ambiente.
promoviendo el reciclaje de plástico en colaboración con varias empresas e instituciones, como una forma de motivar a los ciudadanos a cooperar para reducir el uso de plástico, reciclar y reutilizar. Si un niño o una niña recolectaba 500 botes, le daban una bicicleta. Y si recolectaba 300, le daban una patineta. Y si recolectaba 200, le daban un carrito o una muñeca. En esta actividad yo aprendí a reciclar y a pasar tiempo con mi familia. Cientos de residentes del Distrito Nacional se dieron cita con sus niños y niñas en el Palacio Municipal, donde también disfrutaron de actividades recreativas, personajes infantiles y degustaciones variadas, y respetando el protocolo de seguridad sanitaria. Mi mamá y yo recogimos 500 potes para conseguir mi bicicleta. Muchas gracias, Nati, chicos. Adiós. Es momento de nuestro noticiacertijo de hoy. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Quién soy? En nuestra sección de deportes recibimos a Tiago, un reportero invitado futbolista, que nos cuenta cómo se prepara cada semana en este deporte. Después vamos con nuestros amigos del Centro Cultural Narciso González a disfrutar de una tarde mágica de cuentos en la que disfrutamos de muchas sorpresas con todos nuestros notichicos. Luego participamos de una charla en la que nos contaron de qué se trata la ley que se encarga de la protección de los animales y la tenencia responsable de mascotas. ¡Veamos! Soy Tiago Quintero, su reportero invitado, y me encuentro en la cancha Brazuca. Yo juego en la Academia Alcone en posición mediocampo. Esta posición consiste en recuperar el balón y dárselo a mi compañero. Juego fútbol porque quiero llegar a profesional. Me motivaba a jugar fútbol porque vi jugando a mi papá en profesional. Con mi escuela Halcones quedé campeón de la Copa Bauer y me dieron una medalla y un trofeo. Yo practico los viernes y los sábados y estoy feliz de venir a practicar con mis compañeros. Muchas gracias, Nati Chico. Adiós. Así que el cuarto de Ade estaba lleno de cajones con muchos anillos, muchos aretes, muchas pulseras y también tenía seda de todos los colores. Hola, Nati Chicos. Mi nombre es Deyani Basil. Hoy me encuentro en el Centro Cultural Narciso González en la tarde mágica de cuentos. Y vamos a disfrutar de divertidas historias a través del arte del cuentacuentos. Y me gustan los cuentos porque podemos aprender de muchas cosas. Pero, qué hermoso vestido, me queda tan bello, pero el verde también me queda fenomenal. Así que
venidero? Lo que más me gustó en este evento fue los cuentos y mi cuento favorito es La joven que tenía demasiado. ¡Ustedes lo que están celosas! ¡Y así me van a estrujar mis vestidos de seda para que yo no sea la más linda del baile! Yo aprendí que debemos ser como el gladiador y ayudar a las otras personas. Esta actividad me gustó mucho porque obtuve un regalo y fue un cuento. Cuando colocas a la mujer, la pones así, lo más que me gusta. Ok, y luego da un movimiento. Me gustó mucho la magia y el truco que más me gustó fue el truco de la burbuja. Gracias, Noti, chicos, adiós. Hola Noti chicos, soy Glorimer Tejeda. Estoy en el Parque Mirador Sur en una charla de perros. En la charla hablaron sobre la protección animal. La ley es 248-12. También hicieron actividades de adiestración de perros, donde yo también participé y estaba muy divertido y me gustó muchísimo. Yo en la charla aprendí a que mi perrito, para que se siente, no es sit, no. Tú tienes que coger la comida y entonces se la tienes que poner alto para que el perrito se siente. Y entonces se la tiene que hacer al revés, es decir, acercársela mucho para que se acueste. Con mi mamá, mi papá, mi hermano y mi perrito. Y a mí me gustan los perritos porque tienen ojos dulces y son muy peluditos y me encantan. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Quién soy? ¿Quieres una pista? Está en el cielo. Empezamos este blog entrevistando a nuestra amiga Taina, quien escribió un cuento llamado Un Banco de Historias, en el que narra la historia de uno de los bancos más importantes del país. Luego seguimos descubriendo toda la diversión de la Sala de las Matemáticas de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, en la que aprenderemos sobre el teorema de Pitágoras. ¡Súper! Hola a todos, estamos con Taina Almodóvar, que es la escritora del libro Un Banco de Historias. Hola Taina, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. ¿Y hace cuánto empezaste a escribir? Tengo ya como unos 10 años escribiendo cuentos infantiles y también dibujándolos. ¿Y cómo te inspiras para tus cuentos? Bueno, la inspiración en realidad siento que viene de todas partes, porque cualquier cosa nos puede inspirar, la naturaleza, la lectura, una película que ves. Y para cada proyecto te inspiras con cosas relacionadas del tema que vas a tratar. Y como eres ilustradora, ¿nos puedes decir qué es ser un ilustrador? Claro que sí, ser un ilustrador es dedicarte a dibujar.
los ilustradores podemos dibujar en distintas superficies, no solamente en cuentos infantiles para niños, sino que podemos dibujar para merchandising, para que sean productos como tazas, t-shirts, también podemos dibujar para vallas publicitarias, podemos dibujar murales, pero en realidad la conclusión es que nos dedicamos a todo lo relacionado con el dibujo, ya sea en cualquier técnica, ya sea técnica digital o técnicas manuales. ¿Y de qué tratan los otros cuentos que has escrito? Bueno, pues tengo la suerte de haber participado ya en un montón de otros cuentos. Uno de los primeros cuentos que realicé fue Zul, un cuento también escrito e ilustrado por mí, que trata de un topito muy curioso que se dedica a explorar el mundo. Y luego de ese cuento han venido un montón de otros cuentos más. El segundo que ilustré fue para nuestra Miss Universo Amelia Vega, que trata de la vida de su hijo Pichín, se llama Un día en la vida de Pichín, y también realicé un cuento para nuestra influencer hondureña que reside aquí en el país, que se llama Atena Hernández. Luego de ahí han venido un montón de otros cuentos y les invito a conocerlo, todos los cuentos y proyectos que tengo a través de mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, Taina Loves to Draw. ¿Y qué es lo que más te gusta de escribir e ilustrar? Me encanta todo, me encanta todo, me encanta mi trabajo, la verdad que soy una apasionada, me siento muy afortunada por poder dedicarme a lo que hago, pero tengo que decir que disfruto más dibujar que escribir, aunque me gusta hacer las dos cosas, mi parte favorita es cuando me toca dibujar. ¿Y qué estudiaste y cómo te desarrollaste para ser una excelente ilustradora? Bueno, pues primero estudié en Altos de Chabón, aquí en el país, en la sede de La Romana, y estudié diseño gráfico, pero luego con el tiempo me di cuenta que lo que más me gustaba, aparte de diseñar, era dibujar. Así que me vine a España e hice una maestría en cuentos infantiles, donde me especialicé en esa área y aprendí a cómo escribir e ilustrar cuentos, y a raíz de ahí me he ido especializando más en esta área. Y de todos los cuentos que has escrito, ¿cuál es tu preferido? Bueno, me gustan todos, la verdad es que todos son muy especiales porque cada uno tiene un lugar distinto en mi corazón. Siempre el primer cuento que haces es muy especial, que es el cuento de Zul, porque es como tu primer bebé, el primero que sacas a la luz. Y aparte del primero que realicé, pues siempre el último cuento que realizo es como mi nuevo favorito, porque es el proyecto en el que he invertido nuevamente el tiempo, el cariño y todo el amor. Gracias, Taina, por esta entrevista. Esperamos que escribas mucho más cuentos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Esperamos que los disfruten. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hola a todos. Seguimos nuestro recorrido en la sala de la experiencia matemática en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana con José. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el teorema de Pitágoras con dos módulos muy interesantes. Pitágoras era un matemático griego muy importante que descubrió que en todo triángulo rectángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados en esta parte, tiene dos lados más pequeños que se llaman catetos y un lado más grande que se llama hipotenusa. Y fuera de estos lados se forman unos cuadrados. El área de estos cuadrados, de los dos más pequeños, si se suman, me llenan perfectamente el área del más grande, de la hipotenusa. Mira lo que sucede si rotamos el tambor. Entonces, fíjate cómo poco a poco él se fue llenando completamente hasta que no dejó ningún espacio. Y queda demostrado Pitágoras. Pero no solo eso. Aquí también tenemos otro módulo que nos permite explicarlo perfectamente, pero ahora con peso. En este caso, tenemos una familia de elefantes. Mamá elefante y bebé elefante están ubicados en los catetos y papá elefante está ubicado en la hipotenusa. Si colocamos a bebé elefante y a mamá elefante de un lado, pesarán exactamente lo mismo que papá elefante que estaba en la hipotenusa. Si esto es correcto, ¿qué crees que debería suceder al yo colocar a papá elefante de este lado? Se van a equilibrar. Muy bien, se van a equilibrar. Mira por acá. Acá queda demostrado Pitágoras nuevamente. ¿Qué te pareció? Me pareció muy divertido. Qué bueno. Gracias, José, por enseñarnos estos juegos sobre Pitágoras. Un placer. Hasta la próxima.
es hora de la respuesta de nuestro acertijo de hoy. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Quién soy? ¿Ya sabes la respuesta? ¡El arco iris! ¿Lo descubriste? ¡Súper! Es todo por hoy. Gracias por vernos y seguirnos. Esperamos que hayas disfrutado nuestro capítulo de hoy. Esperamos tus likes y comentarios en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Notichicos RD en Facebook, Instagram y YouTube. Y ahora también en TikTok. Sí, busca nuestra cuenta con el usuario Notichicos y síguenos. Recuerda que puedes ver todos nuestros capítulos y videos en nuestro canal de YouTube. Danos like y dale a seguir haciendo clic en la campanita. Como les contamos, al inicio estamos celebrando con todos nuestros notichicos el mes de la patria, con un fabuloso concurso en el que pueden participar todos nuestros notichicos y notichicas, disfrazándose de uno de los protagonistas de nuestra independencia y contándonos la historia del personaje que elijan. Busca en nuestro Instagram toda la información sobre este concurso y participa. Nos vemos de nuevo el próximo fin de semana. Un beso a todos. Bye bye.